Bueno, pues aquí van a conocer un poco más del maquiavélico más conocido, al igual como el Comando Exclusivo. Es un chamaco que viene, yo digo que a revolucionar, evolucionar todo el género de él, de lo que es el hip hop rap. Vienen sorpresas muy grandes, ya nos juntamos con otros artistas de otros géneros. Fue un proyecto que me lo traen a mí. Yo tenía un año y medio buscando este proyecto, me llega así como me lo traen y me los ponen en la mano, ¿no? Mi compa Marcelino, saludo cabrón. Y pues estamos muy entusiasmados aquí en la empresa de siempre llevarle a la gente lo que la gente pide, ¿no? Este proyecto creo que mucha gente, muchas empresas lo andaban buscando, pero pues como dice, no era una persona muy exclusiva. Donde habrán quedado que fue nadie pudo, te lo juro, nadie me ayudaba, solo el tiempo cada que pasaba, un día te dije. Mi nombre es Ricardo Hernández y yo soy el Maquiavélico. O sea, siempre me gustó la música, siempre, ¿va? Desde que estaba chavalo, pero ya como a los 14 empezó acá como que la creatividad por escribir, empezar a componer de todo tipo, lo que miraba y lo escribía, a veces cosas chistosas, lo que venía, pero lo rimaba, ¿va? Y hacía reír a los camaradas de la secundaria y así empezó todo. Ya después me fui con un primo, me invitó a grabar y así con sus camaradas y así empezamos. Luego yo me agarré mi rumbo yo solo y empecé a hacer mis canciones de todo tipo, de reggaetón y todo. Ya como a los 25 ya fue cuando me empezaron a pedir así canciones ya bélicas, de las fuertes, a los machines, de esas macabélicas. A los cuantos años empecé a componer música, como a los 23, ya como a los 23, 24, por ahí empecé ya a componer lo mío ya. Y ahí lo guardaba, ahí lo tenía guardado esperando, ¿verdad? El momento. El Chucky. El Chucky. ¿Y qué rollo con esa rola, güey? Esa rola, el vato se tatuó un Chucky y pidió su dedicación. Porque nomás porque traía el Chucky, no sé si nomás por eso, pero como que le decían el Chucky al vato y como lo traía aquí en el brazo tatuado, oye, en el brazo, ahí dice, en el brazo traigo al Chucky y el vato como que se va en el viaje con eso y eso fue lo que me contó y ahí así salió. Órale, güey. Entonces el vato, la rola, igual que todas las rolas, es un personaje, sí, pues. Sí, es un personaje el vato. Está bien pasadita de verga esta rolita para que la escuchen, ¿no? En este mundo a lo que vine yo no me confundo, aunque me quieran hundir no me hundo. Hablaron ya luego supieron que el Chucky anda arriba y se quedaron mudos. Sacrifiqué para salir del oscuro, hice feria también varios culos. Se me viene a la mente, güey, de grabar el video oficial de esa rola, güey. ¿Qué te parece a ti? Simón, no, pues yo estoy puesto. Jalado. Le damos machín. Jalado. Bueno, más. Que se van a acordar aquellos pendejos que se burlaron en mi cara. Mi vida es muy cara, de marca me he visto. Ando al 100 con mi jefito. Fue un problema salir de la escuela, pero al fin salí del pinche laberinto. Yo nací en Monterrey, Nuevo León, pero criado allá en tierra caliente. También anduve en el desmadre, me vine para el norte para probar mi suerte. Mi compañero no se me olvida. No mames, güey, guáchate. En este video ya tiene 1 millón, güey, en un mes, güey. Imagínate si el video oficial, güey. Esperen pronto el video oficial. Aquí lo escucharon. Pierre Plebes, saludos. Tampoco me conocen, no diga quién soy. Soy culpable de lo que hago, no de lo que aquellos digan si te hablan de mí. Y yo llegó un momento que ya no quise hacer nada porque todo lo que hacía me lo quitaban rápido. Al momento que la hacía, ya a las 3 horas ya no la tenía yo, ya no era el dueño ni nada. Y le paré. Y luego le hablé a un camarada que ya me había hablado de esto, de que, pues, quieres hacer algo más profesional y todo. Ahí la tenía yo en espera. Luego lo contacté y le dije, ¿sabes qué? Pues quería esa oportunidad yo. Y le dije, ¿qué onda? ¿Todavía estás a la orden o qué? Y el vato me dijo, sí. Y dije, no, pues, sobre, me contactó, me trajeron para acá y aquí lo conocí al señor y, no, pues, todo machín. Lo que miré yo mucho en él, talento, talento único, tiene un talento único, es una persona que cree como yo, estamos aquí, pero estamos siempre pensando en adelante, su letra es única, somos muchas personas en cual somos fanáticos y creo que eso es lo que nos hace la conexión a mí y a él, ¿no?
Las sorpresas, pues como él dijo, son sorpresas, pero esperen ya colaboraciones con otros artistas de otro género, que ya están esos artistas en un nivel global, ¿no? Entonces, para nosotros traerles este proyecto, pues tiene que ser algo al nivel global también.